Bienvenidos a Evasión, bienvenidos al mundo de los deportes outdoor. En el programa de hoy vivimos el día perfecto en la estación andorrana de Ordino Arcalis. Competimos en la carrera de esquí más singular del Pirineo en la estación ceretana de Masella. Cruzamos la frontera para descubrir Peiragudes, una de las estaciones más altas del Pirineo francés. Y acabamos con la segunda etapa de la Volta a Andorra con esquís de montaña. Un programa ideal para evadirte. Ordino Arcalis es una estación de montaña auténtica para los apasionados del freeride y todo aquel que quiera disfrutar de un entorno de montaña increíble. La estación está encajada entre montañas de casi 3.000 metros y consigue acumular nieve de todos los frentes. Su orientación y orografía son muy particulares y por ello se la conoce como la nevera. Gracias a su ubicación, suele tener más y mejor nieve que otras estaciones y se corona como la estación reina del freeride. Los incondicionales de este dominio y su gente local son gente de montaña y esto convierte a Ordino Arcalis en una estación genuina. Un territorio freeride para disfrutar bajo todas las condiciones, incluso esquiando bajo miles de copos. Cuando está nevando, la mejor zona es la del túnel que se accede por el arrastre del Ortell. En pleno centro del dominio esquiable se encuentra la zona de Canals y Portellas, al cual se accede desde el mismo Telesilla de la Basera. En la coma está el mítico Telesilla de Creusans, que da acceso a todas las palas de Creusans y al pico de Cabeirú. Y desde arriba también existe un acceso al Circo de Tristania, una maravilla de la naturaleza. Vivir un día de freeride en Ordino Arcalis es powder del bueno y mucho más que deporte por todo lo que encuentras. Una mesa exquisita en el mejor rincón de sus dominios y una chimenea para acabar el día al lado de su luz y su calor. Hoy ha sido el día perfecto. Tras una nevada histórica, Masella acogió el pasado sábado 1 de febrero una nueva edición de la Audi Salomon Quest Challenge. La Audi Salomon Quest Challenge ha escogido la estación de Masella, ya que fue una estación que apoyó este evento desde sus inicios. Además, es garantía de éxito tanto en su participación como en la ejecución de las pruebas.
Este evento se caracteriza por ser divertido, competitivo y requiere participar en equipos de 3 integrantes, 3 cualidades que hacen que siempre sea un éxito. La Salomon Quest Challenge significa para la estación de Masella, no solo para la estación, sino para todos los clientes de Forfait de temporada, una carrera un poco diferente a las otras y a su vez muy atractiva, porque pueden participar con familia y amigos, y esto hace que a día de hoy en la estación haya más de 500 participantes en esta carrera. Esta quinta edición hemos querido competir con el equipo formado por Martina, Jana y Sofía para vivir la emoción de la Audi Salomon Quest Challenge desde dentro. Las 3 jóvenes esquiadoras pertenecen al Club Elite Sardaña. Masella es su patio de entrenamiento y siempre esperan con muchas ganas poder participar en esta competición tan peculiar. A mí me gusta la Audi Salomon Quest Challenge porque al hacer Ski Study pues me conozco muy bien la estación y a la hora de hacer la estrategia es mucho más fácil. A mí me gusta porque hacemos pruebas diferentes de las que hacemos normalmente y son más divertidas, y aparte lo hacemos con nuestros amigos y en equipo. A mí me gusta esta carrera porque puedo competir con mis amigas mayores y es muy divertida. A las 8 de la mañana nuestro equipo ya estaba en el Village para recoger los dorsales y pensar en la mejor estrategia a seguir para poder sumar el máximo número de puntos posibles. Vamos. Tenían que realizar 5 pruebas repartidas por toda la estación. Un slalom gigante, un free ride, un border cross, un banquet slalom y un kilómetro lanzado. Tras 4 horas de competición, durante las cuales los participantes disfrutaron de los 5 retos, llegó la entrega de premios. Los mejores equipos subieron al podio para hacerse con el tradicional trofeo en forma de cencerro. Por último, se realizó el esperado sorteo de regalos entre todos los participantes. Con esta segunda cita en la estación de Masella, la Audi Salomon Quest Challenge se despide hasta el próximo año y baja el telón con un éxito absoluto de participación. A caballo entre los departamentos de Haute-Pyrénées y de Haute-Garonne, Peyragudes propone un dominio esquiable en 2 vertientes que antaño fueron 2 estaciones, Agudes al este y Peyresort al oeste. Esta unión ha dado lugar a un dominio esquiable completo y atractivo en pleno corazón de los Pirineos. Situada tan solo a 20 kilómetros de la frontera, la convierte en una opción irresistible para la gente de España que se aventura a cruzar los Pirineos en busca de nuevas sensaciones.
Peiragudes cuenta con 60 kilómetros esquiables entre una cota mínima de 1.600 y una máxima de 2.400 metros de altura, lo que la convierte en una de las estaciones de esquí más altas del Pirineo francés y la dota de un gran atractivo para los amantes de los deportes de invierno. Desde su creación, este dominio esquiable ha apostado por la innovación con tecnologías punta aplicadas a su sector de actividad, tanto en la producción de nieve como en sus remontes, que son muy modernos y ultrarrápidos. Prueba de ello es el nuevo telecabina inaugurado este año, el Skyval, bautizado con este nombre por el agente James Bond 007, con el que Peiragudes se siente identificado, ya que aquí se grabaron algunas de las escenas de la película El mañana nunca muere. El Skyval tiene un recorrido de 3 kilómetros, sale del pueblo de Ludenvieille a 950 metros de altura y deja a sus pasajeros en la cota 1610 de Peiragudes, justo a pie de pistas. Este centro invernal está al servicio del esquiador y las familias. Cuenta con zonas dedicadas a los más pequeños, con una buena zona para debutantes y una buena oferta de restauración y cafeterías. Otro aliciente para visitar este dominio es su après-ski, una de las mejores actividades y más reconfortantes después de un largo día en la nieve. Es un buen baño termal, una sesión de sauna o un baño turco. Para ello, Balnea es el lugar ideal. Situado en el pueblo de Ludenvieille, Balnea es un moderno complejo de aguas termales que se encuentra en pleno Valle del Hurón y está considerado el mejor balneario de todo el Pirineo. Sin duda, Peiragudes es una joya en pleno corazón del Pirineo francés. La etapa de ayer venimos de Naturlandia y fuimos hasta Lilla, y hoy nos toca pues ir de Lilla hasta Inca. Es una etapa con unos 1.400 metros de desnivel positivo, son unos 20 kilómetros. Es una etapa un poquito más esquiadora que la que hicimos ayer. Los puntos chulos ya es las vistas que tendremos sobre el lago de Lilla y sobre el lago de Momaluz. Pasaremos al lado de un gran clásico que es el pico de Momaluz. Después bajamos hasta la estación de Grau, en el que podremos ahí encontrar restauración y cosas para comer un poquito. Y a partir de allá nos vamos a una zona poco conocida, que es desde el pico del Maya a bajar hacia el valle de San Josep. Y es una etapa bastante chula, esquiadora, que nos deja en un sitio bastante poco conocido de Andorra. De ahí nos vamos hacia el Portret, en el que haya posibilidad de hacer una cima justo al lado para después poder bajar hacia los lagos de Siscarroy y entrar en la Baía de Inglés. Una etapa que recorre el valle de Madrid Perafita Claró, un valle salvaje y aislado que se ha convertido en un vivo testigo de la historia y de las formas de vida de un país rural de montaña, con unos parajes de una extraordinaria belleza, fruto de la interacción del hombre con el medio. Esta segunda etapa que hemos hecho desde el refugio de la Illa al Valle de Incles me ha gustado mucho. El año pasado estuve haciendo esta zona con el Esquimo 10, pero hemos salido un poco de este trazado. Hemos ido a algún valle, el cual era muy solitario y no había nadie, la nieve estaba espectacular y la llegada a través del bosque hasta Incles ha sido increíble. We'll be right back.
Pues ayer hicimos la etapa que nos trajo hasta Incles, hoy toca pues ir hasta el refugio de Surten. Esta etapa representa unos 1.400 metros de desnivel positivo, parecido a lo de ayer, pero en vez de ser sobre 20, esta vez en sobre 13 kilómetros, lo que hace que sea una etapa pues mucho más concentrada y puntiaguda y más esquiadora. Tocaremos zonas bastante clásicas del esquí de montaña. Pues esta ruta pues salimos de la borda de Incles y aquí ya subimos dirección al, un poquito cogiendo un poco parecido al camino de verano de Cabanasorda. Antes del lago de Cabanasorda nos desviamos hacia el Clotchord, ¿vale?, que nos permitirá pasar del otro lado hacia la zona de Ransol. Una vez en la zona de Ransol subiremos hacia la Collada de Menés, que es una gran clásica que pasa al lado del Pico de la Serrera, que también hay la opción de subir a la cima y hacer una de las cimas clásicas de Andorra, para después bajar tranquilamente por el Valle de Surten hasta el refugio de Surten. Una de las grandes clásicas, es decir, que la zona de Ransol para ir a la Serrera es uno de los sitios más conocidos y más visitados. Es una zona emblemática. Después la bajada hacia Surten es una de las buenas bajadas, con valles anchos, no muy difíciles, pero en un entorno muy salvaje, en un parque natural, y realmente llega a un sitio muy bucólico que es el refugio Surten. Recorrer esta tercera etapa permite descubrir uno de los valles más amplios de Andorra, la Vall d'Inclas, y uno de los grandes desconocidos, el Parque Natural de Surten, una reserva botánica de alto valor. En un deporte como el esquí de montaña, donde pasas por paisajes y por valles tan sin infraestructura, tan vírgenes, son sitios donde la huella del ser humano casi va así, no existe. Entonces se tiene que ser, y somos muy conscientes de que cuando pasamos por ahí, pues no dejar ningún rastro y no dejar nada en la montaña. Esta etapa que hemos hecho desde Incles hasta Surten me ha gustado mucho. Hemos hecho dos subidas largas, hemos sumado más o menos unos 1.700 positivos. Y las bajadas, la verdad es que la nieve que hemos cogido, increíble. No pensaba que se iba a aguantar tan bien esta nieve en las partes altas. El bosque un poco más técnico, pero genial. Pues en esta Volta a Andorra con Josep y Silvia estamos descubriendo la Andorra de la nieve, la Andorra de la montaña, y yo estoy gozando con ellos, viendo lo bien que se lo están pasando y las esquiadas que están haciendo, y ver cómo la gente de fuera descubre Andorra y la disfruta. Para mí, ver que yo vivo aquí y la tengo más a mano, pero que ellos la descubren, es todo una satisfacción.